¡Hey, chavales! ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estéis donde estéis. Vamos a empezar aquí un stream hablando del juego Eternal Evolution, al que llevo jugando pues un poco más de 2 semanas, y vamos a hacer una pequeña review sobre lo que me parece el juego, que ya os adelanto que estoy enganchadísimo. Y voy a ver si os puedo dar unos tips y unos consejitos para que os sea más llevadero el juego, y si le queréis poner un poquito de doneta, pues donde la podéis poner. Y todo esto, bueno, sin más dilación, venga, vámonos, vámonos al lío, vamos, vamos para allá. ¡Hey, compañero! ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos aquí empezando. Vamos a ingresar en el jueguito. Salió hace como 3 semanitas, os diría yo, más o menos. Y ya os adelanto que este juego está muy bueno. Bueno, para que no lo conozca, esto es un juego gacha. Con lo que ello conlleva, los que queráis correr tenéis que pagar, los que no queréis correr, pues bueno, a la marchita. Ya os digo también que es un juego bastante generoso con el jugador free to play, ¿eh? Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Nada, como podéis comprobar, gráficamente el juego está espectacular. O está espectacular, ¿eh? Está bien bueno, el diseño es increíble, ¿eh? Como podéis comprobar, vamos a ver el diseño de los héroes. Es. Mira, el juego está muy, muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Muy bonito juego. De verdad que sí. La calidad gráfica, la verdad, es que es excepcional. Mira, mira. ¡Wow! Qué cosa, ¿eh? Es muy bonito el juego. Que no es lo único que tiene, obviamente, porque la jugabilidad es un espectáculo también, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con lo dicho. Esta es mi cuenta, servidor E14. Estamos en el E14. Ya os digo, empecé un poquito tarde. Pero la verdad que se avanza metiendo un poquito de doneta, se avanza bastante, bastante bien. 3 semanitas de vida, creo que más o menos en el juego. Bueno, no ha estado mal, 734.000 de poder. Una buena colección de héroes, como podemos comprobar aquí. La cosita no va nada mal. O como hemos invertido mucho, podríamos estar en torno a, ¿qué os diría yo? Bueno, 100 euretes, 100 euretes, 100 euros. Menos y muy bien, la verdad, muy bien, porque el juego es muy muy generoso con el jugador, por lo menos hasta la fecha. Muy bien, los diamantes se consiguen fácil y nada. Bueno, vamos a echarle un ojo al juego, ¿de acuerdo? Cuando un jugador empieza, la mayoría de las opciones que tenéis aquí no están desbloqueadas. ¿Vale? Estas se van desbloqueando conforme va subiendo de nivel, le van dando estas llavecitas para el centro de operaciones, y entonces se te van desbloqueando pues el puesto de avanzada, la administración, el puesto de mando, etcétera, 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 gremio, tal y para cual, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es ir jugando en los capítulos, ¿eh? Donde te vas enfrentando pues a la muchachada, a la bichería. Y nada. Bueno, como podéis comprobar, para todos aquellos conocedores, es un juego. ¿Vale? Mientras tú no estás en el juego, pues aquí van tus señores dándole un poquito de candela, ¿eh? Y consiguiendo recursos, ¿eh? Que están muy golositos, para subir tus personajes, comprar tus objetos, un poquito de objetos para que puedas equipar. Y bien, 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 bien. Muy, 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 te digo, muy llevadero, muy llevadero. Bueno, volvamos aquí. Nos estamos volviendo un poco locos. ¿Por dónde empezaremos, chicos? Mira, vamos a empezar por la zona de la PAG, ¿vale? Esto es la tienda de la Donet, ¿de acuerdo? Hay muchos y diferentes cofres que podéis comprar, ¿de acuerdo? Hay unos mejores que otros, pero la verdad es que lo que nos indica el juego es bastante certero. O sea, cuanto más porcentaje de valor tiene el paquete, realmente es que es un mejor paquete. Está bien, bien, bien enfocado, ¿eh? Sí que os digo yo que está bien enfocado. No os va a poner que este que tiene menos valor es mejor que este. Eso no sería real. Este
está a mejor precio. Eso está bastante bien enfocado. Bueno, vamos a ver lo que de todo esto, vamos a ver lo que yo os aconsejo, ¿de acuerdo? Mira, los pases mensuales, por primera, si queréis meterle doneta, los pases mensuales están bastante buenos. Bastante, bastante buenos. Mira, este se me consumió. Este no lo compré. Este sí. Y pues no sé por qué no lo compré. Estoy así de garrulo. Bueno, la cuestión es que estos dos pares son excepcionalmente buenos. ¿De acuerdo? Los dos pares son excepcionalmente buenos. Aquí te llevas 30 fichas de invocación. Más 10 que te dan son 40 fichas de invocación por 11. Al cambio son unos 11 o 12 euros. Porque no sé por qué, siendo el euro más caro, pues siempre pagamos más. Es un misterio, muchachos. ¿Vale? Pero este está muy bueno. Son 40 invocaciones por 12 euros. Este está francamente bien. Y aquí tenemos 6.000 cupones, digo 6.000 diamantes, ¿de acuerdo? 6.000 diamantitos, más 1.000 que están 7.000 diamantes. Con los diamantes lo que puedes hacer, ahora lo veréis, son más invocaciones. Y además os compréis objetos en la tienda de juego, no en la tienda de Doneta, que también está interesante tener. Ahí tenéis 7.000 más estos cofrecitos, que lo que te dan es como recoger los recursos Idle que están tus personajes, pues ahí haciendo el moco, ahí entretenidos. Pues esto es lo mismo que te saldría pues a 2 horas, o sea, 2 horas de lo que estarían tus muñecos, pues te lo ahorras y te lo llevas directamente abriendo este paquetito. También está muy bien porque te dan 30, que son como 60 euros de juego que han estado tus personajes recogiendo, entonces llevas 60 horas por delante de otros jugadores, que son como 3 días al mes que le sacas de beneficio. ¿De acuerdo? Estos dos paquetitos están muy bien. Estos paquetitos están muy bien. De acuerdo. El pase de ruinas, otro pelotazo. Esto es otro pelotazo espectacular. Este ya es un poquito más caro, sale en torno a 27 euros. ¿De acuerdo? Pero aquí podéis comprobar todo lo que te llevas si lo desbloqueas. En la parte de abajo. Tenéis un montón de sumos limitados, que los limitados es donde salen los mejores personajes, ¿de acuerdo? Es, bueno, más fácil que salgan, puede salir en cualquier invocación, pero es mucho más fácil que salgan porque tienen el rate aumentado. Ahora luego iremos a las invocaciones y lo vemos, No vamos a contar cuántos te dan, pero te dan un buen montón. Creo que son 30 o por ahí, 30 invocaciones, más estos polvitos, que son súper importantes para subir a los personajes el árbol de habilidades. Dan tres copias, señores, tres copias de, en este caso, Sorieta. No sé si el mes que viene lo cambiarán o supongo que irán rotando los personajes. Ese personaje es extremadamente bueno, Sorieta, muy buen personaje. Entonces, imaginaros, por 27 euros, sí, 27 euros, todo lo que te digas, que es un montón de cosas. Y el último día te dan un cofre de selección de estos tres personajes, donde tenemos a nuestro amigo, ahí lo tenemos, a Randall, que es otro pedazo de personaje espectacular. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver los personajes, pero este personaje es espectacular, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Interesante, los paquetes de Doneta. Bueno, tenemos el fondo de crecimiento, otra cosa espectacular, por unos 16, 17 euros. Ya sabéis que tengo que ajustar aquí los precios porque en dólares nunca concuerdan. Y aquí tenemos, fijaros, 33.600 diamantes por 17 euros, ¿vale? 33.600 diamantes equivalen, 10 tiradas son 2.700 diamantes, ¿vale? 10 tiradas para sacar personajes. Entonces podemos hacer 12 tiradas, ¿vale? O sea, son 120 summons, 120 tiradas por 17 dólares. O sea, es, bueno, obviamente tenemos que, para cobrar todo esto, tenemos que finalizar hasta aquí esta etapa 12.40. Para haberlo recolectado todo, yo estoy ya en la 20, no es difícil llegar, la verdad, no es para nada difícil. Entonces, muy, muy recomendable, ¿de acuerdo? Y para finalizar los paquetitos que yo recomiendo, tenemos los paquetes especiales, chicos. Los paquetes especiales están buenísimos también, ¿eh? Los paquetes especiales significa que si tú compras un paquetito, por ejemplo, este de aquí, que es óptimo porque este personaje es el mejor curador del juego, ¿de acuerdo? Este ángel, el ángel de batalla, es el mejor curador del juego, ¿de acuerdo? Por
30 euros, más o menos 2,30 euros, te darían 9 fragmentos y 60 fragmentos para invocar un héroe al azar de categoría rara, ¿vale? Estos son épicos, los morados y los azules, ¿de acuerdo? Pero esto tiene la gracia de que si en vez de comprarlo día a día, uno por uno, lo compras de golpe, aquí lo podéis ver, el descuento que tiene, ¿de acuerdo? En vez de pagar 14, que serían como 15 euros, simplemente pagamos unos 11 euros, ¿de acuerdo? Y te llevas un personaje completo, porque un personaje son 60 fragmentos, son 9 por 7, 63, ¿de acuerdo? Entonces, por 11 te llevas una copia de este curandero, que es un espectáculo. Y así, así con todos, ¿veis? Así con todos. Yo ahora estoy comprando suelto para un evento que hay, pues voy comprando este, que es el más barato, que vale 1 euro y te permite acceder a unos eventos que hay y no gastas mucho, mucho dinero, ¿de acuerdo? Muy interesantes estos paquetes también, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos para atrás. Pues visto esto, bueno, también va para lado neta, nos dejamos de lado la orden de batalla, ¿de acuerdo? La orden de batalla también es mensual, ¿de acuerdo? Creo que cuesta en torno a 17 euros, pero lo mismo. Haciendo misiones diarias, ¿vale? Aquí te dan estas misioncitas diarias. Tú las haces, vas desbloqueando, ¿de acuerdo? Vas desbloqueando todo. Y fijaros abajo la cantidad de recompensas que tú puedes, vas ganando si desbloqueas esto. También muy, muy, muy bien el valor por el dinero que pagas, está muy bien. Están 3 copias de Omar. Un buen personaje para empezar. Yo todavía tengo que cambiarlo, luego os enseñaré mis personajes, pero muy bien, ¿de acuerdo? Esto conforme a la doneta, ¿de acuerdo? Mira, visto esto, yo creo que nos deberíamos de ir, mira, porque hoy le vamos a dar un repasito así rápido, tampoco vamos a introducir mucho en el juego, vamos a irnos a lo que es la tienda de o sea, donde tiran las invocaciones, ¿vale? Vamos a las invocaciones. Tenemos ahora un evento, siempre está un evento limitado, ahora tenemos 2, porque han sacado un personaje nuevo, que es Zaida, ¿de acuerdo? Este evento, con cupones, pues, limitadas, ¿de acuerdo? Que son las más difíciles de conseguir, pero estos son los mejores personajes que hay, ¿de acuerdo? Puedes tirar de 1 a 1, puedes tirar de 10 a 10, no hay mayor diferencia, ¿vale? Eso sí. Tiene aquí un sistema donde conforme vas tirando, pues vas acumulando aquí, tiras una, tiras dos, cuando llegas a 30, ¡pum!, te dan 60 fragmentos de un personaje al azar épico. Pues está francamente bien. Y conforme vas tirando también cualquier tipo de summon, cualquiera, ¿vale? Te dan estas unas fichitas, te vuelven una por una, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, tú tiras un summon de este y te vuelven, ¡pum!, una fichita, ¿vale? Y con las fichitas vas acumulando aquí debajo y luego tienes la tienda donde puedes, pues, cambiar. Y te facilita mucho el conseguir, pues, nuevos personajes o copias para subir tus personajes. Muy buen sistema. La verdad que ya os digo que eso es muy, 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 me parece un sistema muy amigable, ¿de acuerdo? Tenemos, pues, las limitadas, donde pues, os puede salir, siempre que salga algo va a salir uno de estos 3, ¿de acuerdo? Si tenéis suerte y os sale, os va a salir uno de estos 3. Es más difícil que salga el SS, obviamente, el triple S. Pero serán estos 3 que están aquí. En este caso serán estos 3 que están aquí. ¿De acuerdo? Y luego, en el básico, ¿de acuerdo? Podéis tirar por diamantes 10 o ir acumulando. Tirar, os puede salir cualquiera. Y en el avanzado, ¿de acuerdo? También puede salir cualquier personaje. Mucho más difícil que salga los triple S. Pero el avanzado tiene la diferencia con el básico en que este botoncito de lista de deseos, tú escoges 5 personajes y serán los que os salga cuando tengáis suerte y os salga un épico. Os puede salir, os da uno de los que habéis elegido. Lo cual está, pues, os puede salir otros, pero lo de normal sale a los que habéis elegido. Entonces, oye, necesitéis copiar de esto, os falta un personaje, lo podéis salir este de esos y listo. ¿De acuerdo? Ya os digo yo que el summons, invocaciones, no son difíciles de conseguir, ¿de acuerdo? Uf, hace un calor, chicos, estamos en verano, uf, y estamos que nos asamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, entonces, bueno, nos vamos aquí con los héroes. Aquí tenemos la caterva de héroes espectacular, ¿eh? Mucho, mucho héroe, bastante, bastante bonito, la verdad, cómo van evolucionando, ¿eh? Desde lo más básico, que así es como te sale un épico, te sale moradito, y conforme lo vas subiendo,
ya te viene dorado, luego ya te viene perla así, vamos, brilloso, espectacular, y luego ya la magia pura, oro, ¿eh? Aquí tenemos Sorieta espectacular. Y no me ha llevado mucho conseguir este personaje, que ya prácticamente pues está en un nivel muy, muy competitivo, ¿eh? Ya está muy competitivo. Si no me equivoco, aquí le llaman legendario. Vamos a ver cómo es el orden de las evoluciones. Ah, no, es inmortal. Legendario es el perla, ya este oro puro y rico, inmortal, ¿de acuerdo? Pues, dicho esto, os digo, llevarlo inmortal, dos semanitas, un poco más quizás, me ha llevado. Y es fácil, no mucha neta, ¿eh? Bueno, os... Dicho esto, mira, vámonos a ir aquí a la galería y os voy a decir lo que tenéis que conseguir. Mira, vamos a hablarlo claro, hagamos como si fuese una tier list, os doy un consejo rápido de lo que es bueno y de lo que no es bueno subir, o directamente vamos a decir lo que es bueno subir y ya está, ¿de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Mira. Porque, aunque podríamos hacer una tier list otro día, más sosegadamente, pero bueno, en principio os voy a decir de cada facción, de estas tres, lo que hay que coger. Mira, Randall, si tenéis copia o salen copias, si gusta el personaje, muy bueno. Serena, el mejor jugador del juego. Bailey Hudson es el mejor triple S que hay en el juego, es un DPS espectacular, ¿de acuerdo? Este DPS es increíble. Y Hércules es el mejor tanque de juego con diferencia, ¿vale? Al principio Omar os va a ser muy útil al principio, pero luego se queda muy muy corto porque él hace un daño en área, luego en el PvP... yo invertí y estoy un poco arrepentido, pero bueno, no es mal personaje, pero ya os digo, de aquí lo mejor, Randall, Serena, Bailey Hudson y Hércules, ¿vale? En Atlas... los triples siempre son buenos, pero como es tan difícil conseguir copias, centrarse en Bailey Hudson es lo mejor. Aquí os aconsejaría Sorieta, Arthas, también tiene al principio bastante bueno, en PvP es muy buen personaje, ¿de acuerdo? Paul 1 en AOE también bastante bien, pero sobre todo Sorieta es el mejor de aquí, en categoría S, los triples ya os digo que no lo vamos a saltar. Sorieta, Paul 1, Arthas, muy bien, muy rico, muy buenos personajes. Y en Wenfir, que aquí es donde está la cosa un poco, está más flojera la cosa, ¿de acuerdo? Liran es el segundo curandero que hay en el juego, que no es el triple S, ¿de acuerdo? Un apoyo muy bueno, pero es mejor el Terran, ¿vale? El ángel de batalla, ese es mucho mejor. Liran, bien, pero al principio empecéis con Karmao... Pues lo da al principio, os dará igual ánimo de subirlo. No está mal. Yo lo subí, me llevó bastante, me carrileó hasta la fase 14 o así. Bueno, estuvo bien, luego hicimos unos cambios. Y Rakana está bastante bien. Yo de aquí, sinceramente, no me gusta ninguno, la verdad. Pero si no tenéis a Randall o a Bailey Hudson y necesitáis un DPS single target, Rakana es bastante bueno. Liran hace una dupla muy buena con Serena, ¿vale? Hace una dupla muy buena, porque cuando ya está muy avanzado, fase 20 para arriba, llevar doble curandero, muy buena idea, se puede llevar. Y te carrilean muy bien también. Pero ni Langel, Karmao, procurar no subirle mucho. Taylor... A la gente, hay gente que le gusta, gente que no, quizá para el PvP. Muka está bien también, en alineaciones muy defensivas. Bueno, ya haremos una tier list más a fondo. Pero para empezar, yo os diría que si os podéis entrar en Randall, Bailey Hudson, Serena, Hércules, como podéis comprobar, la mayoría son Terran, Sorieta. Y de aquí elegiría Liran, necesario, y Muka, ¿vale? Esos son mis consejos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a ver, bueno, estamos aquí desdibujando un poquito, y se me está haciendo esto muy largo. Creo que, chicos, igual lo hacemos en dos partes,
esto o cuando se cuelgue el vídeo, si tenéis dudas, preguntas, porque es que hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho que desentrañar. Claro, yo ya estoy un poquito avanzado. Como podéis ver, estamos aquí, yo estoy rango 24, en lo que viene siendo la mina del alma. Estamos todavía más avanzados, 19, en la historia. Entonces hay mucho que desentrañar. Vamos a. Me parece que estos son los conceptos principales para empezar. ¿Dónde meter dinerito? Que es lo que mucha gente se pregunta, si queréis. ¿Qué personajes están buenos? Que sin duda alguna estos que os he dicho son mejores. Ah, se me olvida comentaros que esto es muy importante. Las tiradas limitadas, chicos, las tiradas limitadas, cuando tiráis, que os he dicho que os devuelven un boleto por cada una invocación que hacéis. Aquí este es el objeto más importante del juego, ¿eh? Los tengo todos comprados. Todos comprados, ¿eh? Mirad, este objeto de aquí es el máximo de juego. ¿Por qué? Porque este personaje te hace, o sea, este objeto te hace como un duplicado del personaje que quieres subir. Para subir los personajes necesitas duplicados, ¿vale? Y en vez de gastarte 120, que te costaría un personaje, un duplicado en este caso, yo tengo este personaje, pagando 120, gastando 120, tendría este duplicado. Pero este hace las veces de cualquier triple S del juego. Y solo vale 80, ¿eh? Es un tercio. O sea, te ahorras un tercio, chicos, ¿eh? Entonces, este es el objeto más importante del juego. Más importante del juego, ¿eh? Como veis, tengo ahorrado 205. Ya tengo para comprar dos. Nada más se desbloquee. Tiempo restante uno para refrescar la tienda. Y ya tengo 205 boletos acumulados para poder coger otro orbe para subir a Baile Hazón. Que está mega bueno, mega bueno. Nada. Vamos a dejar a vuestro gusto. Me escribís en la cajita de comentarios, chicos, si queréis. ¿Tenéis alguna duda? Y en otro momento vamos a ahondar un poco más en lo que, bueno, los truquillos, las cositas, lo que no se entiende, lo más complicado, en un próximo vídeo. De acuerdo, pues no me quiero extender mucho, estamos en 20 minutos, yo hablo mucho, parezco una metralleta. Y para finalizar, mira, vamos a, para que veáis un poco, no nos vamos a ir sin ver el juego, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el juego. Vamos a echarnos un desafío, chicos, ¿de acuerdo? Para que veáis, esto es PvP, son alineaciones de 5 contra 5, ¿de acuerdo? En tres líneas, ¿vale? Y el PvP es automático, ¿de acuerdo? Este en teoría no, o sea, vamos a ganar fácil. Pero bueno, para que veáis cómo es gráficamente el juego, cómo está de bueno, y cómo están las alineaciones, ¿eh? ¿Ves? Todavía tengo yo ahí a Omar, que me gustaría hacerme de él. Serena la vamos a subir esta semana que entra, ya vamos a subir a Serena fuerte. No me ha hecho falta curandero hasta hoy. Fijaros cómo pega Baile Hazón, ¿eh? Baile Hazón, aquí el amigo de arriba con la espada, sé que parece un Jedi. Un espectáculo. Esta alineación la llevo con doble tanque y 3 DPS. Está bastante, bastante castrosa. Es bastante dura, la verdad. Funciona muy bien. Sorieta es un DPS increíble sin target. Y como podéis ver, bueno, le quedan dos personajes y ya esto se acaba. Muy dinámico. Solamente pues configuras tu alineación. Y bueno, a gozarla poco a poco subiendo los personajes. Nada, sin más que deciros, igual esto ha estado hoy un poco a rabo de borrego. Tenía ganas de grabar este vídeo sin editar y sin nada. Tenía ganas de ponerme aquí en directo a vomitar información. Y nada, esto es lo que ha salido. Espero que os sirva de ayuda a todos los que veáis el vídeo, que espero que sean más de dos personas. Y nada, nos vemos próximamente. Espero dejarme todas las sugerencias que tengáis en la cajita de comentarios. Venga, cuidaros mucho y mucha suerte. Chao, chicos.